Buenas tardes a todos. Los brasileños me han pedido para hablar en portugués, ¿no? Porque han tenido problema en la paz la mañana, entonces voy a hablar en portugués. ¿Bueno? ¿Tranquilo? Hablo español y vos en portugués. Cada la gente de Brasil. Hablo en portuñol. Así. ¿En portuñol? Despacito. Despacito, ya. Portuñol, como todos. Sí, sí. Bueno, voy a hablar sobre la cuestión de la violencia en Mato Grosso, contra los pueblos indígenas en Mato Grosso do Sul. En nuestro estado existen varias comunidades de pueblos indígenas que sufren varios tipos de violencia desde el estado y también de los tierratenientes. Mato Grosso do Sul, en la Confederación Nacional, es un espacio que nosotros reconocemos como un espacio pensado por la lógica del capital, ¿no? Está en la posición de un estado periférico con sus particularidades y con modos propios de reproducir el sistema de explotación, dominación y es global y está presente allí de diferentes formas. En ese contexto, resaltamos la presencia de los pueblos indígenas, población que ya se encontraba en esa región de frontera en Centroamérica, en América del Sur, antes de la llegada de los colonizadores europeos del siglo XVI. Son pueblos que tienen otra matriz, tienen otra lógica de convivencia social, económica, etc. Pero esa forma de vivir no es respetada por el modelo hegemónico que se impone al Estado de Mato Grosso do Sul. En el caso específico de Mato Grosso do Sul, presenta hoy la segunda mayor población de Brasil, del punto de vista de los indígenas. Entonces, mi estado tiene la segunda mayor población indígena, ¿no? Primero nosotros tenemos la Amazonía, etc., pero Mato Grosso do Sul estamos en segundo lugar. Y allí tenemos guaranís, terenas y otras poblaciones, ¿no? Esta población, en mi estado, del punto de vista de la violencia, es uno del más crítico de la federación, el estado más violento. Más aún que el estado de la Amazonía, que tiene una población mayor, pero allí la violencia es mucho más fuerte. Los datos del Consejo Indigenista Misionario afirman que en los últimos 12 años, al menos 585 indígenas cometieron suicidio y otros 390 fueron asesinados en el estado por los facenderos, por los tierratenientes, ¿no? Y lo que es lamentable, a pesar de una población muy, muy alta, de 390 indígenas, hasta ahora los tierratenientes que lo mataron, etc., no fueron condenados por la justicia. Nadie. El estado tiene 23 mil millones de bovinos de ganadería, ¿no? De una extensión muy, muy larga, que ocupa aproximadamente 23 mil millones de hectáreas. No sé cómo se dice hectáreas. Sí, hectáreas de tierra. Mientras tanto, los procedimientos de demarcación del territorio indígena están no desarrollan. Cerca de 45.000 guaraní, caioás, continúa dentro de pequeños espacios, como por ejemplo en un territorio de 30.000 hectáreas. Mire usted que para la ganadería tenemos 23 mil millones, son 23 mil millones de cabeza de ganado, ¿no? Pero con un territorio mucho mayor, ¿no? Y los indígenas en pequeños espacios.
e hundire la figura. Allora, mira aquí ustedes, la población total, tenemos allí 700.025 que toma del territorio solamente 0,6, ¿no? Muy chico el territorio para toda la población indígena que existe allí, ¿no? Los tierratenientes de Mato Grosso Sur tiene una gran extensión en su influencia, desde los medios de comunicación, en el poder legislativo, el poder judiciario, en todo ese poder tiene su fuerza, porque el Estado y su estructura con base en la gran extensión de tierra, ¿no? Si la configuración política y económica se da por medio de la gran extensión de tierra. Eso es muy, muy grave. Por eso nosotros afirmamos que muchos problemas vivenciados por los pueblos indígenas en Mato Grosso do Sul están relacionados con la negación de sus derechos a la tierra. Entonces, la primera negación, la existencia de los pueblos indígenas, está relacionada con la cuestión de la tierra. Los indígenas son muertos en nombre de la siguiente frase que los tierratenientes utilizan: salga de mi propiedad. Esa es una frase de los tierratenientes, ¿no? Y cuando no hay, hay algunos tierratenientes por acá que le han dicho: si ustedes no salen de mi tierra, nosotros haremos de ustedes comida para chanchos. Comida para chanchos. Eso publicado en los periódicos locales, ¿no? Ha dicho muchos hacenderos, diría eso. Entonces, los tierratenientes han conseguido establecer diputados federales, ámbito nacional, diputados estaduales, senadores, alcaldes e incluso el gobierno. El gobierno anterior de mi estado ha conseguido dinero para pasar armas para los tierratenientes, ¿no? Y el gobierno, en una audiencia pública en el Senado brasileño, ha dicho: mira, si la justicia, la policía federal no toma una actitud, nosotros vamos a armar los tierratenientes para que lo hagan, para que los ejecuten, ¿eh? Es un pacto. Y si usted busca en el YouTube, va a encontrar esta frase del gobierno de mi estado. Las instancias representativas de la ley, o sea, el Poder Judiciario, se suman al principio de la... No se suma y no tiene como preocupación el principio de la dignidad humana, pero los fundamentos teóricos y jurídicos de la propiedad privada, o sea, de la hacienda, esa preocupación. Si usted lo mira, mira los indígenas de nuestro estado, las condiciones son las más precarias, ¿no? Entonces, la demarcación de tierra, la definición de su territorio, es muy, muy, muy lento, muy tardía, ¿no? Eso hace parte de la estrategia del gobierno de producir una cierta desgaste de los pueblos indígenas y también su muerte, ¿no? Espero muchas veces que venga a decir en ese sentido. Otra cuestión que nosotros observamos: o etnocidio o genocidio es un instrumento de resolución del conflicto y demostración de poder, ¿no? Entonces, eliminar a los indígenas es una forma de buscar la solución de los conflictos relacionados con los territorios indígenas. Segundo datos del Consejo Indigenista Misionario de Mato Grosso do Sul, afirma... eso que ya hablé, volvió. Una indígena guaraní, al hablar con ella sobre lo que pensaba de todo eso,
Ele ha dicho, pobre madre naturaleza, no tiene más a dónde cazar, no tiene más pescado, no tiene más nada. ¿Cómo vamos a vivir? Entonces, las condiciones básicas de existencia de esas comunidades son retiradas. Y hay una cosa que se llama ahora allá de la manta verde. La manta verde se dice, ¿sabes? La, me olvidé cómo se dice. La manta verde. El estado está lleno de soya, plantaciones muy, muy grandes, plantaciones extensas, dentro de territorios indígenas. Si usted pega, por ejemplo, Dorados, que tienen plantaciones grandísimas, ¿no? Y son productos que son negociados en bolsas, tanto en Nueva York como en Londres, en San Pablo, dentro de esos territorios. Pero esas plantaciones tienen un costo muy alto para la vida de esas poblaciones, ¿no? Entonces tenemos acá una reproducción del capital internacional que nega la existencia, el que desconoce estas poblaciones. Es claro que es una política que viene la de 1950, especialmente con el gobierno de Getúlio Vargas, que empieza a traer los terratenientes para esa región sin considerar la población existente allí, ¿no? En Mato Grosso Sul están desarrollando de forma violenta proyectos de plantación de usinas de alcohol, ¿no? Usinas se dice, ¿no? Usinas. Sí. Usinas de alcohol. Trabajo, otra cuestión es el trabajo esclavo. Mucha gente allí haciendo carbón de la madera, ¿no? El carbón. Plantaciones de eucalipto. Eucalipto se dice, ¿no? Eucalipto que para atender una grande empresa que está establecida en Tres Lagoas, que es una municipalidad del estado, ¿no? Que concentra una gran producción de celulosa y de papel, ¿no? Allí. Pasen ustedes, mirá qué ridículo, qué estúpido, ¿no? El gobierno, los gobiernos anteriores han incentivado, y la empresa de papel, han incentivado la plantación de eucalipto. Resulta que ahora no consiguen comprar, absorber toda esa producción. Han destruido toda la naturaleza en esa región. Y otro hecho interesante, que allí pasa el acuífero guaraní, ¿no? Una reserva, una de las mayores, ¿no? Esa región, ¿no? Y han plantado cantidades enormes, muy grandes, y ahora no consigue absorber, no sabe qué hacer con tanto de esta plantación de eucalipto, ¿no? Y ahí nosotros, dentro del contexto, para ser significativo, trabajadores rurales sin tierra, está incluido en ese proyecto de innovación de la economía del Estado como fuerza de trabajo descartable, desrespetando las leyes trabajistas laborales y la Constitución Federal de 1988. El gobierno del Estado, con su política de incentivo al agronegocio, existe eso acá, ¿no? Agronegocio. ¿Sí? Que tiene una fuerza muy grande allá, viene privilegiando la venida de grandes grupos económicos, privados y extranjeros, especialmente ahora los chinos, que empiezan a llegar también con sus grandes proyectos, ¿no? Viene también ligando las grandes multinacionales, sin pensar en la calidad de vida de los pueblos, los trabajadores de esa localidad, ¿no? Acá, por favor. Una imagen más. Un poquito. No hay más. Bueno. Debe estar ahí atrás. Está bien, más abajo. ¿Por qué no?
¿Va? ¿Va? No está. No sé, porque no sé. Bueno, los indígenas en sus manifestaciones en los últimos años, y especialmente ese año y el año pasado, ha hecho mucha paja, ¿no? Mucha paja. Carteles. Donde han dicho, siempre están afirmando, el agronegocio mata en Mato Grosso del Sur, es campeón de asesinato en el Brasil, es campeón el agronegocio, es campeón de asesinato de indígenas en razón de su política de desarrollo, ¿no? Para... ¿Estás sí. Para concluir, el poder de los tierratenientes como una de las expresiones del capital en el estado Mato Grosso del Sur caracteriza en primer lugar de la destrucción de las comunidades, los pueblos indígenas, sus identidades y memoria, y en segundo lugar de las constantes transformaciones y persistente propuesta de las clases dominantes de modernización económica del Estado, especialmente en la cuestión de la agricultura, que afecta directamente a los pueblos indígenas, sin considerar sus derechos. El territorio de los pueblos indígenas es condición indispensable, esencial para el ejercicio del derecho a la vida para esas comunidades. Y por consecuencia, el ejercicio de los derechos culturales, políticos, económicos y sociales. Son grandes aliados del poder fundiario, grupos de investidores de financiamiento, o de investidores financieros, inversores financieros, en el agronegocio, empresas, muchas de ellas multinacionales, que investen, invierte y lucran con la exportación de commodities agrícolas, tal como carne bovina, azúcar de la caña, agrocombustible, soya, entre otros, producido en Mato Grosso del Sur. El poder de los tierratenientes ejerce profunda influencia sobre varias esferas del poder del Estado, de los poderes del Estado, en especial en el poder legislativo, que tiene un fuerte grupo que trabaja constantemente contra los militantes y los indígenas de la causa de los derechos de los pueblos originarios. Para mí, allí es una fuerza, y vale memorizar que los tierratenientes aportan mucho dinero para elegir sus candidatos, mucho, mucho dinero. Donde muchos diputados fueron financiados por negocios y empresas localizadas en varios ramos, en varias actividades económicas. Los ruralistas del Mato Grosso del Sur establecieron como estrategia política paralizar las definiciones, demarcación de los y homologación de los territorios indígenas, reabrir los procesos. Hay procesos ya avanzados en la justicia, pero los abogados de los tierratenientes han pedido para que se lo reabra para tardar el proceso de demarcación de los territorios. Ampliación de la ¿cómo se llama? La malla, me olvidé aquí. Las carreteras y mercantilización de los territorios. Entonces, el gobierno actual dice así: mira, vamos a hacer carreteras cerca de los territorios indígenas, porque así podemos matar más rápido, porque los indígenas muchas veces se quedan encantados con los vehículos que pasan en las carreteras, ¿no? En las carreteras, y si van al medio, llega muy cerca, y los camiones cuando pasan lo aplastan, lo matan, ¿no? Muchos de ellos, ¿no? Y el gobierno habló eso para varios.
como tática, no dejarlo cultivar sus pequeñas áreas retomadas. Por ejemplo, cuando los indígenas entran en una propiedad, ocupan una propiedad, no lo deja que haga plantación o cultive sus pequeños animales, ¿no? Lo juega como bombas, ¿cómo se dice eso? Bombinas. Sí, como si fuera bombas para que explote, lo asuste, ¿no? Sí, como si fuera arma. Limitación a la entrada no permite muchas veces que los órganos de salud entren en las aldeas, en las comunidades, ¿no? Descualifica las organizaciones constantemente con una propaganda en los grandes medios, con todos los militantes y grupos que trabajan con las comunidades indígenas, ¿no? Hay un fuerte trabajo contra estas personas, especialmente provoca una cosa que nosotros llamamos en sociología de pánico moral, ¿no? Contra esos grupos, porque dicen que son financiados por organizaciones internacionales que quieren ocupar territorio brasileño y que se utiliza la justificativa de la defensa de los pueblos indígenas exactamente para adentrarse al territorio, que es muy estúpido ese discurso. Barrar el acceso también no lo permite que tenga acceso al agua, ¿no? A la fuente de agua, no lo permite. ¿Veneno? ¿Qué dice? Con pequeñas avionetas lo pasa veneno. Fulmiga, exactamente la sal de los pueblos indígenas. Y muchas veces lo pone fuego en sus pequeñas casas, ¿no? Y el poder, a pesar de la violencia del poder fundiario y de la política del gobierno del Estado, una negación de derechos por parte del Estado y de la destrucción de la identidad étnica de estos pueblos, aún así continúan, mantienen la lucha. A pesar que los terratenientes también han eliminado su liderazgo, sus lideranzas, ¿no? Han matado mucho y el Estado en ningún momento ha hecho nada. No ha juzgado, no ha llevado a nadie a la justicia, ¿no? Muchas gracias. Algumas
uma década e pouco de avanços e uma sensação de que tudo está absolutamente ruindo, eu decidi pensar um pouco junto com outros pesquisadores, tanto do mestrado em Direitos Humanos, da maestria em Direitos Humanos, quanto do doutorado e mestrado em Sociologia, onde eu trabalho, particularmente se no painel de ontem, né, com o Solon, com outros colegas que estão aqui falando da importância da necessidade da memória, né, da verdade, uma justiça de transição, eu também assim, que o passado ainda nos devora. Nesses últimos anos, eu tento entender por que o presente também nos devora, no sentido, né, de como, mesmo com avanços, entre comillas, avanços legislativos, avanços do ponto de vista dos marcos legais, avanço do ponto de vista dos estatutos, né, parte dessas conquistas de direitos humanos e particularmente educação em direitos humanos, que sempre foram um lugar, tal como no painel, na fala, na ponência colocada aqui por Getúlio, de denúncia do poder, com alguns instrumentos em nome dos direitos humanos também, passa a ser uma das modalidades de exercício, de justificação do exercício do poder. Eu quero falar aqui de uma legislação muitíssimo cara ao Brasil, né? Tal como o nosso Plano Nacional de Educação e Direitos Humanos, a gente tem uma política pública que é o Estatuto da Criança e do Adolescente, que vai fazer daqui a pouco 30 anos, tem quase 30 anos, né? Que muda, cambia todo um paradigma jurídico e de políticas públicas de assistência do Estado brasileiro em relação à criança e ao adolescente. Então, vou falar de resultados de dois trabalhos, né, que tentam analisar e entender como que a aplicação do ECA, como a aplicação das medidas socioeducativas, como o paradigma da proteção integral à criança e adolescente tomada como sujeito de direito, palavra cara a todos nós aqui, com as varas especializadas que surgiram em decorrência disso, como as instituições de assistência social e as secretarias de criança e adolescente estão a cargo as medidas socioeducativas, né, para a criança, né, infratora, né, que coloca e rompe, né, com o código minorista, que via no menor delinquente um problema da sociedade, em contraposição ao ECA, que tenta colocar a criança e o adolescente como sujeito de direito. Então, o primeiro trabalho, né, recupera um ano, né, um trabalho documental, né, um ano, são 287 prontuários de crianças e adolescentes na capital do meu estado, né, que cumpriram medidas socioeducativas no ano de 2014. A ideia era analisar se o devido processo legal, ou seja, o direito
algo contradictorio o direito daquela criança e daquele adolescente ser ouvido, ter as instâncias e o serviço judiciário à sua disposição, de como é que o judiciário brasileiro, em particular na cidade de Goiânia, ele procedeu, né, para imputar as medidas socioeducativas diante da infração cometida, né, por 287 crianças no ano de 2014. O outro é um estudo qualitativo que acompanhou as oitivas, que acompanhou toda a entrada da criança e adolescente desde, né, o seu contato com a polícia, até chegar ao judiciário, até chegar ao juiz, né, e como se deu essa escuta desse sujeito de direito, perguntando qual é a medida, como é que o judiciário brasileiro estabelece a medida socioeducativa para os adolescentes. Então, como eu tenho somente agora, você está, me controle, sim, assim? Sim, sim, sim. Então, vou passar diretamente para os achados, para provocá-los a ajudar nos outros a pensar como um instrumento. Vou colocar da seguinte maneira, né? Hoje é raro um operador do direito no Brasil que atua ou no Ministério Público brasileiro, ou no Judiciário brasileiro, ou na Defensoria Pública brasileira, que já não foi formado a partir da Constituição de 88 e a partir da vigência do ECA, do Estatuto da Criança e do Adolescente. Então, de certa maneira, essa ruptura com esse paradigma anterior, herdeiro da ditadura, esse produto de décadas de luta dos movimentos sociais e da sociedade organizada brasileira, né, hoje, né, produz uma justiça juvenil, né, que é absolutamente, por exemplo, uma inovação do ECA, que é o Instituto da Remissão. É remissão? Posso falar? Remissão, ou seja, o perdão. Né? Esse perdão que está presente lá no ECA, né, coloca desnecessário, né, ou seja, assim, se há o perdão, não há delito. Mas a remissão acontece em 78% dos casos. São, é remissão com medida socioeducativa. É perdão com cumprimento de medida socioeducativa. Nesses casos, né, só 22, como há remissão, não há necessidade do processo. Como não há necessidade do processo, não há necessidade da investigação. Como não há necessidade da investigação, não é necessário um advogado ou uma defensoria pública. Se não há defensoria, então não há necessidade, inclusive, de ouvir a criança e o adolescente, nem a sua família. Né? Eu aplico a remissão e imputo a medida socioeducativa. Só em 22% dos casos, o direito ao devido processo legal, o direito ao contraditório de ouvir a criança e o adolescente e ele ser acompanhado de uma assistência judicial, jurídica, foi observado. Do ponto de vista qualitativo, quando a gente foi escutar, ouvir o Ministério Público em ato, ouvir o juiz em ato, ouvir a criança e adolescente em ato, quando ele é ouvido como sujeito de direito, a gente conseguiu entender um pouco melhor perguntando qual é a medida, como o juiz, né, imputa a medida, porque, em geral, a criança e o adolescente, quando é chamada a falar, mesmo diante da remissão, é para se auto-incriminar.
Então o juiz, primeiramente o Ministério Público, parte, fala assim, em geral, um texto, vou reduzir aqui, né? Espero que você tenha aprendido, você está aqui para contar o que realmente aconteceu. E sempre que a criança e adolescente tenta falar que ele não cometeu ou ele discorda das autoridades policiais que, né, o arrestaram, ele fala assim, se você não dizer a verdade, você não terá perdão. Então você fala a verdade, você seja homem. Às vezes traz o pai e a mãe, para que na frente do pai e a mãe possa assim proceder, e diante da confissão, eu tenho a remissão e a imputação de medida socioeducativa, seja de serviços comunitários, né, seja de privação de liberdade. Isso em no máximo, né, 30 dias. Ou seja, do ponto de vista do direito penal, eu posso ter uma medida socioeducativa no limite, isso não é raro, uma medida socioeducativa com privação de liberdade por até 3 anos em 30 dias. Não há na justiça penal nenhum rito. Estou colocando essas provocações para que vocês possam nos ajudar a pensar por que o presente também nos devora. Por que, diante, né, do estabelecimento de uma ruptura paradigmática no campo do ordenamento jurídico, de uma estruturação com problemas, com deficiências, né, de varas especializadas, defensoria, Ministério Público especializado, né, mesmo diante de todos esses problemas, quando a justiça funciona, né, novamente, né, eu tenho aquilo. Só para terminar aqui, vou ler uma frase. Os resultados obtidos, com os resultados obtidos, é possível afirmar que o qualificador socioeducativo, sem o devido processo, sem o direito de defesa, sem o contraditório, é reduzido ao substantivo medida. Assim, o adolescente volta a ser objeto das medidas e não seu sujeito e protagonista, dando a possibilidade de tomá-lo como titular e exercente de direitos, não se encontra em nenhum lugar. Ou seja, como que a gente pode pensar isso? No sentido de provocar, né, o encontro latino-americano e caribenho de educação e direitos humanos, né, que mesmo essa parece que é um dever que nunca, é uma tarefa que nunca a gente pode absolutamente abrir mão dela, mesmo diante dessa institucionalidade posta, que é a tarefa de educar em direitos humanos. O que aconteceu no processo e que acontece no Judiciário Real, que mesmo a partir desses parâmetros e dessa institucionalidade, a gente não procede desde da educação em direitos humanos. Onde nós falhamos? Por que o presidente também nos devora? Muito obrigado. Voy a tomar un poquito la palabra, una palabra uruguaya, simplemente porque me quedé pensando cómo es imposible sustituir a dos personas que saben tanto como Pilar y María José, que estaban en este panel. Pero sí no quería dejar pasar esta oportunidad de plantear como algunas cuestiones que sí están pasando en Uruguay, que sí se están haciendo, para que esto también sirva como lugar de multiplicación. Entonces, por ahí, capaz que contarles un poco desde las políticas públicas, de los estados, cómo estamos
¿Cómo se está pensando desde distintos lugares algunas de las problemáticas que se plantearon desde hoy y ahora? En materia de discriminación étnico-racial, por ejemplo, que tiene que ver con lo que estaba hablando Getulio y lo que habló hoy, ¿dónde está Ana Paula? Que la vi por ahí, pero ahora la allá, Ana Paula, y la lucha contra el racismo, la discriminación y xenofobia. Como bien dijo Ana Paula, nosotros tenemos una ley de migración que es de avanzada, que se basa en un paradigma de derechos humanos. Y tenemos también, como siempre hay como esa distancia entre el dicho y el hecho. Pero sí existen como políticas que están intentando como llevar adelante ese camino de acercar una ley de avanzada a políticas públicas acordes. En ese sentido, yo quiero destacar acciones que se están dando en distintos ministerios, por ejemplo, del Ministerio de Cancillería, por ejemplo, el Ministerio de Relaciones Exteriores, desde el Ministerio de Desarrollo Social, existen espacios que trabajan el tema migrantes, desde los gobiernos de las ciudades, por ejemplo, existe una Secretaría de Equidad Étnico-Racial y Poblaciones Migrantes en el gobierno de la ciudad de Montevideo. Existe una red de ciudades latinoamericanas y caribeñas contra el racismo, la discriminación y la xenofobia, la cual muchos gobiernos de sus ciudades forman parte, y es como una herramienta que tienen las ciudades para empezar a pensar estos temas juntos y cómo combatir el racismo, la discriminación y la xenofobia. Existen espacios desde la academia, como el espacio en el que trabaja Pilar en la Facultad de Antropología, creo que se llama el Núcleo de Estudios Migratorios de la Facultad de Ciencias Sociales, y acá mismo también hay un espacio, Facultad de Psicología, que trabaja ese tema. Generalmente son espacios interdisciplinarios, o sea, que tienen las miradas de distintas profesiones. Y después existen, y tenemos una gran historia de esto, de militancia de la sociedad civil organizada de distintas maneras, militancia en relación a los derechos de la población afrodescendiente en el Uruguay, por ejemplo, que ha ido como logrando, se han ido ganando determinadas luchas, determinadas batallas. Por ejemplo, existe la Red de Apoyo al Migrante, que es una red que junta distintas organizaciones de la sociedad civil para trabajar el derecho de las personas migrantes y también refugiados, que por ejemplo ahí está CEMU, que es una organización que trabaja con los derechos de los refugiados. Y bueno, simplemente plantear que el panorama no es tan desalentador como hoy se planteaba en relación a Uruguay, y que existen esfuerzos en distintos lugares como para generar cuestiones. Esto no quiere decir que, o sea, falta muchísimo, simplemente que se están pensando en estos temas, que se están hablando y que hay un montón de colectivos, de personas y grupos pensando acerca de estos temas. Y ahora abro para preguntas, tenemos media hora para preguntar, participar. Fiquei muito preocupada com as duas colocações. Quanto à questão do índio ali, que eu não entendi direito quem é que impede a questão da saúde, de que eles possam ter uma cultura de subsistência. Eu não entendi direito essa parte ali. Porque em toda cultura indígena, nas literaturas, sempre consta que eles produzem, eles plantam, tem época do plantio, época disso, época daquilo. Então eu gostaria que o senhor esclarecesse um pouquinho mais ali, porque na realidade as terras são do governo, né? Eles não são proprietários da terra, mas eles vão ter que de alguma maneira sobreviver. Então, como não há mais peixe, não há mais caça, naturalmente, acredito eu, penso eu, na minha humilde opinião, que deverá ser desenvolvido o auxílio de universidades, alguma maneira de que eles possam produzir para, pelo menos para ter o que comer, né? Ou o governo vai continuar dando uma bolsa, isso, bolsa índio, bolsa auxílio, não sei o quê. Como é que vai ser isso? Hace
hacemos una redondilla de participaciones y así después los compañeros pueden responder o comentar. Boa tarde, me chamo Jéssica, sou da Bahia, Salvador, Bahia, Brasil, e assim, trabalho numa fundação da criança e do adolescente, que cuida da execução das medidas socioeducativas lá no meu estado. E o que o professor coloca tem considerado para a gente assim: lá nós temos atualmente uma superlotação em uma das nossas unidades de 300%, ou seja, onde caberia um, tem às vezes, mas 3, 10, mesmo ocupando o mesmo espaço. E nossa instituição, ela é muito cobrada no sentido de a culpa do encarceramento em massa é de vocês, resolvam. Só que nós trabalhamos com o judiciário, e o legislativo também deveria, inclusive, nisso, participando nesse diálogo. Mas, assim, a falta do trabalho em rede tem prejudicado muito a atuação, e a figura do juiz hoje, como o professor me coloca, nós estamos formando já pessoas na pós-constituição, no pós também a vigência do ECA, e o encarceramento, na verdade, em vez de reduzir, aplicar outras medidas educativas que não a internação, nós estamos assistindo um aumento incrível, disparado. E essa falta do diálogo entre as instituições. Então, assim, vai para o professor também e a questão do questionamento. Como nós hoje, a partir da educação em direitos humanos, podemos trabalhar não só com o adolescente, mas com os profissionais, para instruir essa questão? Existem outras medidas que não o encarceramento, e apenas não culpabilizar uma instituição, mas pensar o sistema como um todo. E assim garantir, né, as prerrogativas e direitos essenciais. Sabes que me movió hasta el tuétano lo que tú decías, ¿no? Pero a nosotros nos ha sucedido peor. Acá hay un genocidio, Charhua, acá nos mataron a todos. Y lo peor del caso es que al gran asesino es un héroe aquí en Uruguay. Tenemos monumentos, calles, departamentos, actos, que es Fructuoso Rivera, cuando traiciona a Artigas y a los indígenas que eran los soldados Artigas, digamos, en la batalla de San Cipriano. También tenemos otro problema social que cuesta, o sea, la sociedad se siente, entre comillas, la mayoría, no toda, orgullosa de sus genes europeos. Pero se olvida que todos tenemos una gotita de sangre charrúa, por la lógica biológica de que nos mataron a todos los indios en San Cipriano y las mujeres y los niños fueron totalmente avasallados, ¿no? por los invasores. Nosotros estamos bogando con muchísima fuerza para que se reconozca el genocidio en Uruguay. Porque murió hasta la lengua charrúa, no hay nada. Entonces hoy por hoy lo único que hay es un esperanto lenguaje, o sea, se junta un poquito de timboy, aymaras, quechua, o sea, se hizo una mezcolanza y se supone una supuesta lengua que no es real. Y a su vez es como si nos siguen colonizando, nos seguimos trabajando para el blanco, haciendo obritas de teatro, se cuelgan una pluma, se ponen unos colorcitos y 5 o 6 actos y soy indígena, soy charrúa y no es real. Y esto así parece como fantasioso, como cuento, ¿no? Pero en lo que va a los derechos es sumamente importante porque son nuestras raíces y parte del respeto. Y nada, y se ve reflejado en muchas otras situaciones acá. El tema de colonización, ¿no? Pero parte de que nosotros, o sea, yo pertenezco a un foro de descolonización y en Uruguay todavía tenemos un instituto de colonización.
Entonces, ahí está la explicación, ¿no? Pero yo entiendo, como decía Ana Paula, creo que era la que habló antes, de la hospitalidad, ¿no? Y sí, o sea, ofrecemos nuestra casa y ofrecemos lo mejor de nosotros, y eso es lo que tenemos a quien viene, ¿no? Y ha recibido, y sentite como en tu casa. Ahora, no me corra de la mía. O sea, no uses habilidades o ciertas cinturas para que mi casa pase a ser tu casa y sea yo el que tenga que ser recibido de forma hospitalaria, ¿no? Que creo que es lo que está pasando. Yo especialmente vivo en el departamento de Colonia, y es un departamento justamente de Colonia. O sea, está formado por muchas colonias, ¿no? Influencia de los invasores. Pero hay una en especial que es con la que yo he estado luchando por cambiar un poquitito y no... Tú fíjate que en explicación de esto no es de que nos pasemos a ser nosotros recibidos con hospitalidad, sino que recibamos nosotros a los otros. El ingreso, por ejemplo, a la colonia está todo adornado con cantones de Suiza. Ángel nos recibe un portal suizo, y cuando termina todo el desfile de los escudos de cantones, nos espera una bandera suiza. Ahora, para encontrar la bandera uruguaya, yo tengo que hacer 1,5 kilómetros más. Entonces, yo realmente creo que está bien que seamos hospitalarios, está bien que seamos integracionistas, pero tampoco creo que tenemos que ser avasallados, porque creo que es un poco lo que le pasa a los indios traído a la época actual. Creo que el sentir es el mismo. Hola, buenas tardes. Gracias a los ponentes por las reflexiones. Quería preguntar lo siguiente. La descripción que hace Getulio de la situación de los pueblos indígenas, pues es una situación que se asemeja a un genocidio étnico, ¿no? Tiene todas las características para declararse genocidio étnico. Como tal, quería preguntar, ¿cuáles son las acciones que viene adelantando las organizaciones de la sociedad civil para denunciar este genocidio ante la actitud impune y negligente del Estado? Porque dices que ninguno de los crímenes cometidos contra los indígenas ha sido investigado y ha sido sancionado. Entonces, preguntaría por las acciones de la sociedad civil frente a este genocidio, y específicamente, ¿qué acciones han adelantado en el ámbito internacional para denunciar dicho genocidio? Particularmente, la condición que describe se parece mucho a lo que han vivido los pueblos indígenas en Colombia, y ante la impunidad y la ineficacia de la justicia, pues hemos tenido que acudir específicamente a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, donde se han entregado medidas cautelares de protección a pueblos específicos, y me parece que eso ha funcionado muy bien. Ahora, quisiera señalar con mucha preocupación el origen que se gesta en la relación terratenientes, ganaderos, y quizás Fuerzas Armadas, porque allí se constituye un nicho muy importante para la creación de grupos paramilitares orientados casi siempre al fortalecimiento de los agronegocios, pero en detrimento de las condiciones de vida digna para los pueblos indígenas. Entonces, me gustaría si pudieras ampliar como desde la parte de las acciones de protección por parte de la sociedad civil. Gracias.
Boa tarde, meu nome é Isabel, eu sou professora da Universidade Católica de Salvador, da Bahia. Vou falar despacio. A mesa de hoje à tarde traz na questão indígena e na questão do adolescente autor de ato infracional o mesmo selo, a mesma estampa que tem o legado do desrespeito à alteridade. Este selo, me refiro à estampa que se faz sobre os indígenas e os adolescentes infratores, esse estampa, esse selo, do nosso marco civilizatório espelha, reflete uma identidade ideológica de abandono à diversidade, de desrespeito às nossas raízes. Tem um conteúdo colonial e se reflete nas políticas ou na ausência de políticas de apoio e de honra ao nosso povo indígena e de desrespeito ao futuro de cada adolescente. Eu quero pedir licença, por quanto seja da minha área, a pontuar a questão do adolescente autor de ato infracional, querido Ricardo, com licença, Getúlio. Os adolescentes infratores no Brasil não são adolescentes. Eles têm cor e eles têm origem social. São negros, são pobres e têm uma ubicação, têm uma localização periférica. São da periferia, são da pobreza. Em relação a estes, os meus colegas juízes e eu própria, os meus colegas promotores e eu própria como da área, advogados, etc., não fomos formados em educação em direitos humanos. Esse é o primeiro ponto, que a educação em direitos humanos integre a pauta, a agenda de formação das universidades, dos cursos, não apenas de natureza epistemológica, mas com projetos de extensão nas universidades. Segundo, a nossa extraordinária norma de proteção à criança e adolescente, Estatuto, o ECA, quando se refere ao Instituto da Remissão, nós participamos da criação disso, traz uma dimensão extraordinária que reflete o artigo 12 da Convenção de Direitos da Criança, de 20 de novembro de 89, é o direito à voz. Então, onde é concedida a remissão, e não é uma determinação, é uma concessão de caráter negocial do promotor de justiça, da fiscalia, com o adolescente e com a participação de sua família, junto, né? Então, é um miolo, é uma raiz, é um umbigo, é uma possibilidade de natureza restaurativa. Aunque ha hecho, mesmo que tenha sido escrito em 1989 e publicado em 90, o ECA, ele já trazia a dimensão restaurativa e negocial a partir da remissão. Todavia, os nossos promotores de justiça, quiçá por motivos diversos, talvez gêmeos, remeros, de la misma estampilla que, não respeita, que não toma em conta a autoridade que incide sobre a população indígena, da mesma formação, né, ideológica, não estejam cumprindo a vocação original do Instituto da Remissão do Direito da Criança. Então,
a mais ainda nós, parceiros da utopia da educação em direitos humanos, vamos construir na formação jurídica e nos cursos de formação de juízes, promotores e defensores, o topos do significado da dimensão de remissão. Tá? Remir não é deixar. Ademais, tem um aspecto substancial. É o momento sagrado de não aplicar medida socioeducativa, mas de aplicar medida de proteção. Como a colega, a Jéssica recém sugeriu, é necessário que o sistema como um todo, né, com o óleo do nosso compromisso, né, com o aceite de bem-fazejo da nossa fraternidade com o futuro, possa compreender a oportunidade da remissão, não como um perdão abstrato, fuso e nebuloso, mas como a possibilidade de um pacto negocial de plano de atividade, plano de ação. Então, historicamente, porque as leis têm história, e a história das leis passa pela mobilização das nossas conquistas, como o direito das mulheres, etc., e do idoso, o direito da criança passa por essa história. Lamentavelmente, é preciso nos alfabetizarmos disso, incidindo educação em direitos humanos em todos os campos. Boa tarde, sou o professor Rômulo da Faculdade Integrada de Três Lagoas, Mato Grosso do Sul, Brasil. Eu gostaria, professor, que o senhor, por gentileza, nos falasse, me esclarecesse. Nós temos uma situação muito conflitante indígena no nosso estado, né? Entre Guarani e Kaiowás, com fazendeiros ali na nossa região produtiva do estado. Que existe, que a gente vê que existe nesse conflito, é que alguns indígenas, os mais novos, perderam suas raízes, né, alguns, e passaram então a buscar oportunidades nos centros, né, Dourados, Campo Grande, né, como uma forma de melhorar suas condições de vida. Isso é, de certo ponto, importante também, porque somos livres e temos que buscar aquilo que entendemos que seja melhor, ainda que é diferente de uma cultura raiz que seja a indígena, que é no caso deles. E o governo do estado, há 12 anos atrás, então estimulou esses indígenas a entrar na universidade através do Vale Universidade, para que eles pudessem ser inseridos nesse meio. E eu gostaria de saber sobre esse conflito, se o senhor não entende que há aí uma mudança de perfil indígena, dos nossos indígenas ali no Mato Grosso do Sul. Isso aconteceu também em Brasilândia, né, com o Faié, o pessoal Faié, que praticamente foi decimado, né, tem pouquíssimos indígenas lá que vivem numa situação precária, não muito... não tão precária, porque a prefeitura de Brasilândia incentiva a produção, a cultura deles ainda para ver se revive, né, alguns princípios indígenas, inclusive a língua, né? Mas eu gostaria de saber do senhor sobre isso, como que o senhor vê essa migração, né? Porque os mais velhos continuam querendo suas terras, continuam querendo produzir, né? E os mais novos já estão migrando para os centros, né? A gente vê inclusive em Dourados, que já há muitos mestres já, alguns mestres que são indígenas, né? Muito importante e eu acho até interessante. Gostaria de saber da opinião do senhor sobre isso. Obrigado. Bom, pessoal. Uma intervenção mais e vamos a las intervenciones de los panelistas. Bueno, la última, y realmente estoy impresionada porque es uno de los temas como profesora de historia que me ha dolido más en todo lo que he estudiado, que es el genocidio de los pueblos de América del Sur.
se habla del genocidio armenio, del genocidio judío y de acá, de América del Sur, no lo tocamos, ni la derecha ni la izquierda, no lo tocamos, es un silencio total, un silencio total. Para la corona española, y capaz que para la portuguesa, no estoy bien enterada, eran seres sin alma, no tenían alma, entonces eran cosas. El genocidio fue tremendo, no solo por las armas, sino después por la forma de trabajo. El único que protestó fue un fraile, el fraile Bartolomé de las Casas, que fue el único que denunció a la corona española que a los indígenas que se rebelaban, mandaban a los niños menores de 10 años con las manos y los brazos y los pies cortados. Es decir, fue terrible. De esto no hay película, de esto no hay nada, solo algún historiador que busca el fraile Bartolomé de las Casas. No se da en las clases tampoco. Acá en América, en Uruguay, nuestros indígenas vivían libres, porque tenían todo, tenían ganado que habían dejado los españoles ahí olvidados, así que tenían carne, tenían caballos, tenían pesca, tenían frutos, vivían libres. Fue completamente distinto que en otros lugares, como en México y en Perú, que ya estaban acostumbrados a un estado y trabajaron para el español. Los charrúas de acá se dejaban matar sin emitir un quejido antes de empuñar una garra. ¿Qué nos quedó a nosotros de los charrúas? La famosa garra charrúa del fútbol. Nada más, no es para reírse, es trágico. Lo único que nos quedó es la garra charrúa del fútbol, que tenemos fuerza en el fútbol. Y como dijo la compañera acá, fuimos, los últimos que quedaron fueron por uno de nuestros grandes líderes, Dolfo Rivera, en la famosa batalla de Salsipuedes. Y algunos poquitos que se quedaron los mandaron a París para exhibirlos como animales. Esa es la historia de nuestro país. Y todavía en nuestra enseñanza se le habla de la madre patria a España. En eso nos educaron. Yo como profesora de historia tuve algunos problemas porque no podía hablar de la madre patria cuando todo el oro se lo llevaron y mataron gente y cualquier cantidad. Bueno, eso en cuanto a los indígenas. Y les digo, cuando leemos ahora que los pueblos del Amazonas, y ya termino, están a punto de ser exterminados porque el gobierno va a permitir que las empresas particulares, ese gran foco que tenemos, que es el Amazonas, el foco de vida, de salud, sea destruido y los pueblos destruidos, lo miramos en Facebook. Lo miramos en Facebook y cada uno dice, qué horror, ¿qué hacemos? Es el tema silencioso, están tocando el tema que nadie toca. Se me termina el tiempo, iba a hablar solo de la juventud. Solo de la juventud de acá, de ahora, de todos los que están en la calle pidiendo una monedita, arreglando los autos, toda esa gente que se está suicidando de a poco y que miramos para otro lado. Habrá muchos intentos, pero falta muchísimo. Una cárcel que se hace yoga, en la cárcel de Punta Rieles, que allí, por primera vez, los presos andan vestidos como nosotros, y allí trabajan, hacen bloques, hicieron un grupo de teatro y una canción, un tema que yo no conocía, que es el rap. ¿Qué dicen en el rap? Las cárceles son focos de violencia. Las cárceles son focos de violencia. Y después llaman a la unidad y hablan también por los desaparecidos. Y en cuanto al INAM, a mí me tiene grabado acá algo que pasó en la tele nuestra, que lo vimos, un funcionario gremialista nuestro, lo nombro, José Ló, que mientras estaban masacrando unos chiquilines, unos gorilas impresionantes, chiquilines que estaban desarmados, estaba con las manos en los bolsillos. Es decir, yo sé que hay mucho para hacer. Estoy contenta de que estés allí porque sos una persona muy bien, pero es tremendo, tremendo. La situación nuestra no es nada buena. Y lamento que los que están en el poder ahora, que lo votamos todos y lo seguiremos votando, estuvieron en la cárcel.
¿Cómo es posible que en esta cárcel existen como están? Si ellos saben lo que es una cárcel. Perdón. Vou começar pela Zete, né? Na verdade, quando falo que proíbe, por exemplo, acesso de agentes da saúde às comunidades, são os fazendeiros, porque os indígenas estão confinados entre fazendas. Fazenda tem porteira e tem cerca e também tem armas. Tem armas. Não é qualquer um que pode entrar. Você precisa. Os antropólogos que trabalham com esses indígenas, um sacrifício tremendo. Tem que ir com alguém da justiça, do federal, para poder adentrar os territórios indígenas em muitos casos. Senão os fazendeiros matam. Tem isso, né? Essa violência. Então, a confinação dos indígenas entre fazenda. Isso é constante, está presente, está estruturado, está legalizado. O Estado legitima isso, o direito à propriedade, em territórios indígenas. Em territórios indígenas. Por isso que eu falo impedimento de agente de saúde e outros sujeitos nesse território. Não entra tão fácil assim. Então, essa é uma questão importante que temos que observar. De fato, chega migalhas às comunidades indígenas. Por exemplo, as comunidades indígenas não têm água. Muitas vezes chega a que chamamos a canasta, a cesta, né? Sim? Para dar, mas são porcaria, são coisa, harina, frijol, carne com sal. Não, é estúpido, é estúpido. Então, assim, teremos isso presente ali. Então, esses são os fatos reais, os hechos reais que existem na realidade das comunidades indígenas. E essas coisas que o Estado ajuda, que envia, não soluciona o problema, porque o problema dos indígenas não é simplesmente a questão das canastas, da cesta. É estrutural, questão de terra. Não é caridade que vai resolver, caridade por parte do Estado, que vai resolver os problemas dos indígenas, nesse sentido. Quanto a Janete, Janete, cadê? Aqui. É perfeito. Teremos que fazer um projeto de descolonização. Porque o processo de colonização aún continua extensivo, profundo e largo, não? Aún continua, muito forte. O Rômulo, ele coloca uma questão que é muito interessante, os novos perfis. Mas esse novo perfil que habla não é o perfil constituído desde a vivência da comunidade. Sim? É o perfil imposto pelo processo colonizatório. A migração da juventude, e se usted pode dizer que o suicídio em estado é muito alto, especialmente de los jóvenes. A droga que adentra a las comunidades indígenas es incentivado, claro, el narcotráfico, pero es una estrategia de reconstrucción también. O sea, la droga en la comunidad indígena tiene una función social, mira, tiene una función antropológica, pero el juez, el abogado, no va a entender eso, no entiende, porque hace parte del proceso de colonización y el colonizador no reconoce el otro. Ni su cultura, ni sus valores, ni sus dolores. No lo reconocen. Otra cuestión que Rómulo presenta, el llamado el incentivo a la producción, hace parte del proceso colonizatorio, puesto que el colonizador siempre ha dicho: el indio es perezoso, ¿no? Sí, es perezoso, no quiere trabajar. ¿No?
Pero trabajar en qué lógica? ¿En la lógica del mercado? ¿En la lógica del colonizador? ¿Cómo que no trabaja? Una población que ha vivido a millares, centenas de años. ¿Cómo que no trabaja? ¿Cómo ha sobrevivido? ¿Ah? En mi país hay una imagen muy, muy chistosa, ¿no? Que aquí hacen una comparación. El negro lo lleva el tierrateniente, el hacendero, en una marca, ¿no? Va en una marca y lo lleva dos personas, ¿no? Y él acostado en la marca y así recorre el camino en su hacienda. Pero todo el tiempo el tierrateniente, el hacendero, le dice: ustedes son muy perezosos. Sí, esa lógica, ¿no? Esa lógica. Entonces, el perfil de los jóvenes que migran para la ciudad es provocar y hace parte del proceso de colonización y exclusión de los indígenas de estas comunidades. Hace parte, son víctimas de un proyecto colonizatorio. De ahí el desafío de hacer la descolonización. Es fácil, difícil, muy difícil. Delante de tantos poderes contra las comunidades indígenas y sus valores, ¿no? Es muy fuerte. Otra cosa que hacia el del suicidio. Para que usted tenga una idea, en la, a lo largo de la historia brasileña, más o menos 500 y pocos años, a cada siglo, un millón de indígenas son muertos, porque si al inicio de la colonización nosotros teníamos más o menos cerca de 5 millones de indígenas, hoy tenemos una población muy chica. A cada siglo, un millón son muertos indígenas. Hay una matanza sistemática, estructurada, con participación de la propiedad privada y del Estado. Una matanza sistemática. Y los jóvenes indígenas hacen parte de eso. La migración para los grandes centros hace parte de eso. De estructurar las comunidades indígenas, ¿no? Ese es un hecho. El saneamiento básico es otra forma de destruir las comunidades indígenas. La falta de agua, la salud. Mira usted que ahora una nueva violencia acontece en las comunidades indígenas, que son los partos. Partos, dice, ¿no? Las mujeres embarazadas, partos, ¿no? ¿No? Ahora las indígenas no hacen más el parto en sus comunidades, van para los hospitales, los llamamos ahí violencia obstétrica, ¿no? Violencia obstétrica. Mira, hasta esto están me sacando de poder tener sus hijos en su comunidad, en un lugar, en un espacio industrializado que también genera muchos ingresos para los agentes de la salud. No es barato hacer un pacto, ¿no? Y el sistema público de salud, una deficiencia, muchas de ellas y los niños mueren allá. Y otra cosa, cuando llega al hospital, las enfermeras, los técnicos, han dicho, muchos dicen: mira, esta gente sucia, con mal olor, que no se baña, que no hace nada. Es ese el trato, ¿no? El desprecio, el contacto con enojado, no enojado, con asco, sí, el contacto con asco, ¿no? Eso está presente. Y la violencia constante de los tierratenientes, constante. Y como he dicho, como coloca Joaquín, de hecho, los tierratenientes tienen poder dentro del judiciario, legislativo y del poder ejecutivo para atender esas. Y
también en la imprensa, la media, ¿no? Sí, los medios masivos constantemente hace propaganda contra los pueblos indígenas, ¿no? Entonces, el código de pertenecimiento social de los indígenas está establecido, ¿no? Su código, en su rostro, en su piel, en su comunidad, está establecido y establece una relación con una sociedad colonizadora violenta, violenta en todos los sentidos, ¿no? Para aquellos que viven lejos de las comunidades indígenas, folclore, ¿eh? Es eso. Pero aquellos que viven cerca saben muy bien cuál es el dolor, ¿no? De su pueblo. Por eso acá me hable más una denuncia en ese sentido, que tenemos que ser solidarios con ese pueblo y luchar para la defensa de su vida. Porque la estrategia es eliminarlo, decimarlo, ¿no? Con relación a la institución, nosotros tenemos algunas instituciones aquí, por ejemplo, el Consejo Misionario Indigenista, tenemos el Centro de Derechos Humanos Masal de Sosa, allá. Esas organizaciones establecen contacto con organizaciones internacionales de derechos humanos, con la OEA, con la Comisión de Derechos Humanos, que hace la denuncia, especialmente para fuera del Brasil, ¿no? Porque en Brasil hay un total silencio de muchas organizaciones con relación a eso, ¿no? Entonces, lo cierra los ojos, ¿no? Y con relación al negocio de los tierratenientes, hay una profunda alianza entre ellos, ¿no? Un matrimonio muy bueno, un matrimonio, ¿no?, que tiene como escopo, como finalidad, el lucro, ¿eh? ¿Ya? Entonces, esto es importante destacar con relación a la realidad de los pueblos indígenas. Y hay también la FUNAI, pero la FUNAI es una fundación ligada al gobierno de defensa de los pueblos indígenas, que trabaja con ellos, pero no tiene mucha fuerza, ¿no? El gobierno, especialmente el gobierno actual, hace de todo para reducir su poder de influencia, especialmente sacando presupuesto para que no tenga más fuerza de actuar, ¿no? Mira usted que el gobierno actual ha puesto un general, para quedarse a frente de una fundación indígena, porque es un problema de militares, lo imagino en la cabeza de él, ¿no? Es mucho estúpido, ¿no? Entonces nosotros tenemos este monstruo grande, como dice Mercedes Sosa, ¿no?, que pisa fuerte la inocencia de esta gente, ¿no? Solamente quiero agradecer las palabras, los aportes, ¿no?, en relación a lo que yo falei, ¿no?, y reafirmar que el desafío, Isabel, Jéssica, é realmente esse, né? Talvez a educação em direitos humanos esteja para o Estado democrático, né, aquilo que o Tocqueville falava na Democracia da América, uma instituição que nasce democrática, que permanece democrática para sempre. Há sempre a ferrugem das instituições. Há sempre que refazer a tarefa dos democratas. Eu acho que a tarefa, principalmente, da educação em direitos humanos é justamente combater essas ferrugens institucionais quando elas chegam mesmo nos marcos e mesmo nas histórias mais impactantes da construção da legislação que nos interessa. Eu só tenho a agradecer. Muito obrigado.